Muchísimas gracias, amigos. Y estamos hoy, ahora, con la señora Janet Emanuel. Bienvenida, Janet. Muchísimas gracias. Para ayudarnos a resolver algunas preguntas que nos llegan a través de nuestro Instagram y Facebook en relación a lo saludable que puede ser algún tipo de nutriente de nuestra comida. Le hemos llamado a algunos superalimentos, pero además muchos de estos alimentos tarde o temprano formarán parte de lo que es la medicina tradicional. Sí. La mayoría de alimentos o la mayoría de antibióticos, por ejemplo, que tenemos, han partido de una raíz de la naturaleza. Sí, así es que es verdad. Así que vamos a ver lo que nos han preguntado nuestros amigos a través de nuestras redes. Y nos dice, señora Janet, ¿qué plantas podrían ayudarnos a mejorar la salud de la próstata? Oh. Tremendo, porque así como el cuello del útero es probablemente una de las principales causas, un órgano blanco en la mujer, la próstata lo es en el hombre. Sí, dime, Tommy, ¿por qué ahora cada vez más jóvenes tienen problemas con la próstata? No porque lo sé, antes decías que era a partir de los 50, 60 años, pero ahora ya 40, 35 sí, empiezan a tener problemas con la próstata. Yo quisiera creer que es gracias a programas como el nuestro que están alertando a las personas más jóvenes a tener estos chequeos preventivos antes. Que tomen conciencia. Que tomen conciencia, porque así como le recomendamos a la mujer que se haga sus chequeos una vez al año, un Papa Nicolau o algo así, el hombre también. Ahora, ¿es verdad que existe o que estamos viendo un cáncer de próstata más jóvenes? Sí. La razón en realidad no la sé. Quizás sea porque los métodos de diagnóstico han mejorado. En esa época, por ejemplo, no teníamos el PSA, que es el antígeno prostático específico, ¿no? Sí. Y que sirve realmente para ayudarnos a diagnosticar tempranamente un cáncer de próstata. Sí, pues. Bueno, y dentro de la naturaleza, ¿qué tenemos? ¿Qué superalimento tenemos? Primero es el polen. El polen. El polen tiene que estar en la dieta desde niñitos, de los hombrecitos. Es también bueno para las mujeres, pero en el caso de los hombres es indispensable. Polen polifloral, y si viene de la Amazonía, mucho mejor. O sea, el número uno es el polen. El polen, recuerden, siempre se pone a remojar antes de ser consumido. Unos 5 o 10 minutos, o lo licúo junto con mi jugo. De acuerdo. Entonces, los adultos una cucharada, los niñitos media cucharadita o una cucharadita. Eso va a evitar problemas posteriores. Luego hay una planta maravillosa cuya semilla nosotros la utilizamos para comida, es el achiote, para que pinte las el comidas achiote, de roque. Esas hojas de achiote son otra maravilla para la próstata, para mantenerla vigorosa, con salud y no se inflame. Luego tenemos plantas que van a servir, que son buenísimas amigas del achiote. La cola de caballo, la guamampinta, son increíble. Básicamente buenas. Por efectos antiinflamatorios. Antiinflamatorios, y además ayudan a que los líquidos que ingresan en nuestro organismo nos desintoxiquen y salgan. Claro, ¿no? Te iba a decir, o sea, desintoxicantes. Exactamente. Perfecto. Entonces, repetimos, las hojas de achiote, guamampinta, cola de caballo. Cola de caballo. Y también y la uña de gato. Y la uña de gato es indispensable. Y una resina, la sangre de drago o grado. Con eso va a estar esa próstata maravillosa. Y además, por ejemplo, tomate, pepinillo, ajo y cebolla tienen que estar en la dieta de los hombres para una buena próstata. Perfecto, muy bien. Vamos a ver una siguiente pregunta. Adelante. ¿Es verdad que el maracuyá mejora el ánimo? ¿Tú qué dices cuando sientes el olor del maracuyá? Sí, me llama la atención el olor a maracuyá. Claro. Y le dice passion fruit, la fruta de la pasión. Sí. Ahora, entonces, de hecho, tiene que despertar algo en uno, ¿no es cierto? Sí, es una maravilla. Los cítricos tienen esa virtud que nos dan buen ánimo. ¿Por qué buen ánimo? Por el olor. Ese es el aceite esencial de la fruta que nos hace sentirnos, tan solo oler ese tipo de frutas ya nos pone de buen ánimo. Pero si la consumimos, rejuvenece nuestro cerebro, hace que las conexiones positivas se conecten muy rápido y además son buenísimas para la piel salud y para la vista. Mira, tú sabes que acordándome de eso, me hice un jugo de maracuyá hace poco y las manos me quedaron oliendo a maracuyá por todo el día. Y qué ese rico. Es aceite, ¿no es cierto? Sí, el aceite esencial. El aceite esencial. Que es saludable.
Por supuesto que entonces, sí. Y yo tenía un consejo también, que a veces uno puede hacer el maracuyá con todo y cáscara, señora, claro, después de pasarlo por un hervorcito. Claro, eso es fundamental, porque la cáscara de maracuyá tiene grandes virtudes, entre ellas ayudarnos contra los resfriados, contra las infecciones y para no tener parásitos. Entonces se lava bien el maracuyá y con cáscara y todo, se machuca un poquito y se pone a hervir y se licúa todo. Y se licúa con todo. Cáscara y todo, sí. No amarga, no le cambia nada el sabor, al contrario, queda muy, muy rico. Espesito, le cuento, eso vale la pena. Espesito, vale la pena para probar. Sí. Tercera pregunta, ¿qué puedo hacer con las manchas de las manos? Hace tiempo que comenzaron a salirme y creo que es por la edad. Ah, bueno, sí. Ajá. Eso, este pechito sabe de eso. Recordemos, promoción. Nos van a salir manchas en las manos si no nos cuidamos las manos. Entonces, ¿qué hacer? En las noches, por ejemplo, un poquito de yogur con limón o miel de abejas con limón, nos echamos a nuestras manos, además las va a volver sedosas, las va a rejuvenecer. Pero recuerden siempre, cualquier cosa que sea cítrico aplicado a las manos, siempre en la casa, nunca al sol, porque eso va a hacer que nos manche más. Luego también es excelente vinagre de manzana con bicarbonato de sodio. Entonces, agarro 2-3 cucharadas de vinagre de manzana, le echo una cucharada de bicarbonato de sodio, muevo bien y con eso me froto las manos. Es increíble. Y otra cosa, también ayuda muchísimo la flor blanca, que es un árbol quichuar que crece mucho en la sierra. Con eso también me lavo las manos y nos va a ayudar. Excelente. Janet, una cosita. Un día te comprometo a hacer un especial del vinagre de manzana. Ah, perfecto. ¿Ya? Vamos a hacer un especial que nos claro que sí. Un especial del vinagre de manzana, porque las virtudes que le he leído últimamente son, nos dan, buenísimas. Son buenísimas y tremenda cantidad, sí, de virtudes. Sí. Muy bien, vamos a ver. La cuarta y última pregunta. ¿Qué puedo hacer para tener buen aliento? Ah, qué importante. Cuéntame un poquito. De hecho, la clorofila se sabe que ayuda para mantener un buen aliento. Exactamente. Entonces, hacer mi jugo de alfalfa y menta, además de mantener un aliento súper fresco, me protege las bacterias y me ayuda a que mis dientes no estén cariados y además me limpia la sangre. Entonces la clorofila es indispensable. Otra cosa maravillosa es masticar hierbabuena, masticar páico. Son maravillas, menta, hojas de menta, que nosotros decimos, ¡ay, qué mal! Pero no, eso no solamente protege la salud dental, sino que me da buen aliento. Y finalmente, un gran aliado para el buen aliento son los propóleos. Mezclar propóleos en solución o propóleos en spray va a proteger toda la salud bucal y les aseguro que van a tener excelente aliento. ¡Perfecto! Muchísimas gracias. Janet, sé que tienes un aviso muy importante para nosotros. Claro. Adelante, por gracias. Favor. Recuerda, en Santa Natura tenemos un súper concentrado, un súper alimento, Calmapros de Santa Natura. Ideal para la próstata, para la salud de tu próstata, para ayudarla a desinflamar, a estar en perfecto estado y como parte de tu dieta diaria. Uña de gato, achote, sangre de drago, todo eso en Calmapros de Santa Natura. Ven a Santa Natura, tenemos atención de salud gratuita. Además, recuerda, tú puedes ser socio o socia de Santa Natura y tener grandes ganancias con los productos de Santa Natura. Ven, que te estamos esperando.